Ben Escolar es la propuesta de la Biblioteca Nacional de España para impulsar la presencia y el uso del patrimonio cultural digital en el aprendizaje y la enseñanza escolar. Es una plataforma de contenidos digitales y servicios elaborados a partir del fondo documental de la Biblioteca Nacional, en forma de secuencias didácticas, talleres, vídeos o desafíos interactivos. Ofrece muchísimas actividades y posibilidades temáticas y orientaciones metodológicas para educación primaria, secundaria y bachillerato. La idea es que todas estas propuestas sirvan de ejemplo e impulso, de herramienta e inspiración para que profesores y alumnos accedan a las fuentes primarias de conocimiento que conserva la BNE, la Biblioteca Nacional, y se animen a crear sus propios contenidos educativos a partir de todos estos recursos. La plataforma ha sido desarrollada por Biblioteca Nacional de España y Red.es, la entidad pública empresaria Red.es, gracias a un convenio de colaboración entre ambos, y por la empresa Itinerarium, que ganó el proceso de licitación pública. Hemos formado un equipo multidisciplinar de docentes, pedagogos y expertos en tecnologías aplicadas a la enseñanza que han trabajado muy estrechamente con personal de la biblioteca. También hemos cooperado muy directamente con el Ministerio de Educación, desde el momento mismo de proyección de la iniciativa hasta la difusión de la propuesta Ben Escolar en la comunidad educativa. El resultado de la iniciativa es una plataforma multilingüe que actualmente contiene más de 800 recursos catalogados con ontologías educativas y por el momento ofrece 14 secuencias didácticas, 14 talleres, 6 vídeos, 3 desafíos interactivos. Por ejemplo, hay recursos sobre observación astronómica, poesía, teatro, instrumentos de navegación, criptografía, cartografía. Pero en todos se tienen en cuenta objetivos transversales que son muy importantes para una institución como la biblioteca. Por ejemplo, la reflexión sobre la importancia de preservar la memoria, un espíritu reflexivo y crítico sobre la historia, el pasado y el presente, las competencias informacionales muy importantes. Con Ben Escolar hemos conseguido virtualizar las experiencias pedagógicas que se habían venido realizando en la biblioteca presencialmente con mucho éxito, aprovechar la gran cantidad de recursos digitales que la biblioteca, que la institución había ido poniendo a disposición pública en los últimos años. Este proyecto responde muy directamente al objetivo número 4 sobre una educación de calidad, pero como muchas otras de las actividades que se realizan en la biblioteca y dado el carácter transversal de los contenidos de Ben Escolar, creemos que apoyan también muchas de las metas incluidas en otros objetivos. Por ejemplo, al ser un recurso gratuito, favorece la igualdad de oportunidades. También fomenta el acercamiento crítico a la información, la reflexión crítica sobre la información y promueve valores como la igualdad de género, el respeto a la diversidad o el conocimiento del patrimonio cultural. Tras su presentación en 2019, año en el que tuvo más de 5.000 usuarios, el portal, se han ido incorporando, la plataforma continúa creciendo con nuevos recursos. En 2020 había proyectado un programa de difusión presencial, pero tuvo que ser pospuesto y a cambio centramos esfuerzos en la difusión en publicaciones del sector educativo, en los perfiles sociales de Ben Escolar o en la tutorización de un curso masivo, online y gratuito, en la plataforma de INTEF del Ministerio de Educación, que tuvo más de 1.000 inscripciones y surgieron muchísimas propuestas ahí. El año 2020 fue entonces, a pesar de todo, un año de consolidación para el proyecto. El número de usuarios y de accesos al portal crecieron en un 80 y más de un 100% respectivamente. Ben Escolar sigue y seguirá siendo un área de gran importancia estratégica para la institución, como ejemplo de reutilización digital y co-creación ciudadana a partir de un patrimonio digital que es de todos.